Como muchos saben, ayer 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ayer se estuvieron entregando frente a lugares públicos lazos multicolores, detallando folletos detallando el lenguaje correcto también. Por la noche se realizó el acto celebrando el Día de las Personas con Discapacidad. Hubo entrega de presentes en los centros y recibimos a cargo de nuestro presidente y vicepresidente nuestra bandera representativa. Anoche también se iluminó el edificio municipal de luces de colores en representación de todas las discapacidades. El día 6 de diciembre estamos invitados a participar de una feria americana desde el grupo Mujeres Activas. También habrá presentación de videos de historias de vida, intervenciones de sensibilización, campañas de buen trato y pintado de murales. Todas estas actividades se van a estar realizando durante el mes de diciembre, mes de la discapacidad. Hoy nos congregamos aquí para compartir con ustedes una charla informativa de sexualidad y discapacidad. Esta charla está dirigida por la licenciada Claudia Mancilla. Invitamos a la licenciada Claudia a subir al escenario. Licenciada en psicología, sexóloga clínica, educadora en sexualidad, acompañante terapéutica, especialista en educación inclusiva. Buenas noches, Claudia. Bueno, vamos a escuchar primero la charla y al finalizar vamos a permitir un tiempo más para hacer las preguntas y sacarnos todas las dudas. A continuación, le cedo la palabra a la licenciada Claudia Mancilla para que le dé inicio a esta charla informativa. Bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto poder, en realidad iba a ser un conversatorio de ida y vuelta, pero bueno, lo vamos a hacer así como presentación y luego, como dijo Vero, vamos a tener un espacio para algunas preguntas y respuestas. Creo que no voy a decir nada nuevo. Supongo que todos estamos más que interiorizados en lo que es la sexualidad humana, o de alguna manera como cada uno la ha experimentado. Lo importante en esta charla, incluso también cuando decimos la sexualidad de las personas con discapacidad. No existe o no cabe la sexualidad del docente, la sexualidad del médico, la sexualidad de la psicóloga. Es la sexualidad
de cada uno de ustedes, sin la diferenciación de la condición que alguno de nosotros tengamos. Por eso el título, La sexualidad está en todos. Algunas imágenes. Bien, yo voy a poner en pantalla una definición que es la que a mí más me gusta. Definiciones sobre sexualidad hay muchísimas de la Organización Mundial de la Salud en diferentes años. Esta es más viejita, hay unas más nuevas, pero en definitiva todas dicen más o menos lo mismo. La amplitud que tiene la definición, que ustedes pueden ir leyendo, tiene que ver con los aspectos centrales del ser humano. Y esos son los que se recorren a lo largo de toda la vida, que abarca el sexo como el genital, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, que puede ser optativa, como todo, la orientación sexual. La vivencia, esto se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, sensaciones, creencias, actitudes, valores, o sea, todo lo que nos atraviesa como seres humanos. Obviamente que no todos la vivimos de manera simultánea o al mismo tiempo. La sexualidad está influida incluso por la interacción de factores biológicos, psicológicos, físicos, religiosos, legales, históricos, espirituales, culturales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no hay forma de escapar a la sexualidad. ¿Cómo reconocerla? Decimos que el ser humano nace con la sexualidad y se termina la sexualidad cuando morimos. O sea que somos seres sexuados. ¿Cómo reconocerla? Justamente desde el nacimiento, y se va acompañando a lo largo de toda la vida como una evolución psicosexual o, en sexología, proceso de sexuación. Sabemos, o si no sabemos, lo vamos a saber a partir de hoy, que la piel es nuestro órgano más extenso, nuestro órgano sexual más extenso que recorre todo nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el contacto. Es una necesidad que permanece a lo largo de toda la vida y cumple funciones fundamentales para la constitución de una personalidad sana. Hacemos hincapié en esto de lo importante que son los afectos, el contacto, la caricia, todo lo que nos emociona con estos bebés, con este recién nacido. Por eso su ausencia o su escasez, muchas veces en niños abandonados, en niños que no tienen una permanencia en un hogar, o que hacen un recorrido hasta llegar a tener aquellos papás que lo adoptan, etcétera, etcétera, se pueden dar en estas personas como situaciones de pobreza emocional, que en realidad no tiene que ver con que van a ser personas con una mala sexualidad o relaciones sexuales, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las sensaciones, con los afectos, que eso es parte de nuestra sexualidad. Por eso es tan importante tener en cuenta que la sexualidad no tiene que ver con lo genital,
Y justamente empezamos teniendo en cuenta que este recién nacido, este bebé, lo atraviesa la sexualidad a través de su piel. ¿Cómo desarrollarla? Esto es un poco más de lo que les dije recién. Este contacto a través de la piel y la mirada nos permite incorporar los objetos, los otros significativos, las relaciones del entorno familiar y posteriormente el extrafamiliar, con lo cual aprendemos por ensayo y error. Por eso es tan importante que no solamente quedemos en una instancia del uno al uno con mamá o con papá, sino que podamos recorrer nuestras vivencias en la sociedad, con las relaciones fuera de la familia. Vamos a ver algunas respuestas familiares al crecimiento del hijo con discapacidad. Estos mitos de querer mantenerlos en una eterna niñez que de alguna manera garantiza la estructura familiar, sin cambios, que los cambios son los que nos dan temores. Entonces, sostener de alguna manera eso, nos sentimos con más seguridad, pero a la vez los limita a asumir su propia identidad sexual. Negar el crecimiento, tanto físico como psicosexual, del hijo aplaca de alguna manera los temores por no saber a qué nos enfrentamos, sintiendo de alguna manera que tenemos que colaborar incluso en eso como papás. La angustia de estos cambios son lo que más nos provocan esto de quedarnos donde estamos. Esto le impide de alguna manera la transformación en una persona adulta, lo más autónoma posible, con derecho a desear y elegir por ellos mismos. Bueno, y esto es un poco lo que decía recién. Esto refuerza los mitos donde suponemos que las personas con discapacidad son asexuados. Y no, mira, o sea, se comporta como un niño. Tiene una estructura mental de un niño de 5 años, de 7 años. Bueno, ese niño de 4, 5 años también tiene sensaciones y tiene vivencias placenteras. No tienen deseo ni intereses sexuales, no son atractivos. Son incapaces de formar pareja y de tener hijos. Este es un tema amplísimo. En cuanto a veces los papás, ya incluso con adolescentes de 21, 22, 27, 30, que nos dicen esto de que su hijo está enamorado. O capaz tiene una noviecita. Pero ¿cómo hacemos? Porque de quedar embarazada o de tener un hijo, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y es una realidad. Nadie dice que no es así. Pero justamente lo que necesitamos como papás o como tutores en nuestro seno familiar o como profesionales, nos cuesta muchísimo acercarnos a asesorar a la familia en el ámbito de la educación sexual. Justamente porque, como nos atraviesa a todos, el poder apoyar, aconsejar de alguna manera en este tema, nos atraviesa a nuestra propia sexualidad. Por eso es tan importante empezar a mirarnos. Como decía la canción, empezar por mí, empezar por nosotros,
y empezar a resolver, o no resolver, sino a conocer en realidad qué sexualidad es la que nos atraviesa, qué sexualidad es la que me gusta, qué sexualidad es la con la que me expreso. Entonces, partiendo por nosotros mismos, recién ahí vamos a tener la facilidad de alguna manera de acompañar a otro, y en especial a nuestros hijos. Por otro lado, encontramos aquellas familias que con mayor o menor dificultad pudo aceptar las deficiencias y reconocer lo que sí puede hacer el hijo y reestructurar la vida familiar con una persona con capacidades diferentes y no en función de la patología o de la discapacidad que posee. Para ello deberá elaborar también el duelo del hijo ideal, del hijo que la mayoría de las mamás esperamos, que no tenga ninguna dificultad, no por el rechazo de que así lo sea, simplemente que como mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, y si no le pasa nada, mejor todavía. Permitir a ese hijo real que pueda establecer vínculos fuera del ámbito familiar, ampliando sus posibilidades de socialización. El grupo de pares le permitirá aceptarse a sí mismo, compartir temores y angustias propias de sus crecimientos. Que esto no le pasa únicamente al niño o al adolescente o al hijo con discapacidad. Le pasa a todos nuestros hijos, a todos nuestros niños, a todos nuestros adolescentes. ¿Cuáles serían esos objetivos? Ofrecer las condiciones de vida necesarias para desarrollar al máximo sus propias potencialidades y habilidades, sin que el medio social les añada otras limitaciones a las que ya posee. Entonces, reconocer que tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, o que nosotros tenemos los mismos derechos que ellos. Una buena evolución psicosexual permite aprender en tiempo correcto todos estos ítems que son los que nos atraviesan como seres humanos, en las relaciones sociales, en las actitudes de acercamiento, la seducción, la conquista, la amistad que empieza desde temprana edad, la amistad con el vecinito y que después tengo el amiguito en los jardines y tenemos toda la trayectoria escolar para hacer amistades, la cordialidad, la competencia, todo lo que se enseña en la educación, que son las instituciones colaboradoras de la institución madre, que es la familia, el planeamiento de problemas, resolución de conflictos, lo importante que es esto para que nuestros hijos se puedan independizar, ser autónomos y no depender exclusivamente de nosotros. Toma de decisiones, la dirección adecuada de la energía y superar las distintas barreras que nos distancian de los demás. La dirección adecuada de la energía, esto también es algo que se menciona muchísimo cuando a veces los papás nos consultan y nos dicen, claro, pero si conoce de sexualidad, después va a estar todo el tiempo pensando en eso. Yo cuando aprendí o empecé a interiorizarme de lo que era la sexualidad, también pensaba en eso. Era placentero tener este tipo de sensaciones o de experiencias. Ay, se me trabó.
Ahora sí. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo sería nuestra trayectoria como familia de este niño que ha llegado al hogar con alguna dificultad, con alguna discapacidad? Como cualquier otra. Un ritmo normal de día, un ritmo normal de semana, un ritmo normal de año, experiencias normales de acuerdo a cada ciclo de la vida y tener diversas oportunidades de escoger y no que escojan por ellos. Ningún niño con discapacidad debería estar privado de estas posibilidades de contacto, ya que como ser sexuado posee derechos que lo reconocen como tal. La pubertad es una de las etapas más difíciles, una de las etapas donde sostenemos a veces que ocurre la crisis, el existencialismo, la etapa más difícil de superar. Yo la estoy tratando de superar ahora a los 50, pero cada etapa tiene su parte difícil de transitar. Creo que somos los adultos, y esto es muy personal, los que por ahí magnificamos la crisis del adolescente, porque está en la mirada de los docentes, está en la mirada de los padres, está en la mirada de los pares. Entonces, como que es mucho más pesado transitar por la adolescencia, aunque es una de las etapas más florida, es una de las etapas más deseadas, y cuando miramos para atrás todos tenemos ganas de volver a ser adolescentes. La pubertad de una persona con discapacidad es una fase crítica, como todas, como lo dije. Las necesidades biológicas que aparecen, que tienen que ver con su edad cronológica y no con su edad mental, emergen y no tienen una clara representación con las experiencias de su propio cuerpo. El puber no tiene orientación, pues el mundo del sexo está rodeado de silencios, de tabúes, de mitos. O francamente están prohibidos. No obstante, él experimenta cosas placenteras. No entiende, no sabe qué tiene de malo lo que ocurre con su cuerpo, pero lo disfruta. Una vez en una charla, un adolescente, preadolescente, me dice, seño, ¿su hijo me masturba? ¿Se masturba? Y la docente del grado le dijo, eso es un problema del hijo de la seño. Como para, le dio temor. Y capaz que parecía como mal educado preguntar si mi hijo se masturbaba. Pero no era lo importante eso, sino que la seño no se dio cuenta que lo llamó problema. En realidad, lo que quiso hacer la seño era obviamente que lo tenía que hablar yo, que no tenía nada que ver mi hijo de última, pero la palabra es súper importante. Y más hablando de estos temas. No es un problema masturbarse, que en sexología es autoerotismo. Conocernos a nosotros mismos. ¿Permitirla? ¿Hay que permitir la sexualidad? Nadie pide permiso, porque ya somos personas sexuadas. Y esto un poco referido, volviendo un poquito a lo que hablábamos recién, cuando llega un niño con discapacidad a un seno familiar, pareciera que se debilita la familia, en lo emocional, en las sensaciones,
por el temor. Y bueno, y obviamente que dependiendo de la discapacidad o la patología de este niño, es súper importante la contención a esta familia. El transitar que empiezan a tener estos papás en cuanto a buscar la manera o los medios o los médicos ideales para acompañar y proteger a su hijo, para darle una mejor calidad de vida. Entonces, muchas veces algunos papás me decían, está bien, mi hijo es sexuado de que nace, pero tenía convulsiones todo el tiempo, o sea, ¿cómo me voy a poner a pensar en...? Es que, a ver, el tema de la sexualidad no tiene que ver con esto de mirar a mi hijo como el hombrecito que quería tener o la mujercita que deseaba, sino que realmente la contención, el cariño, el abrazo, el sostén, los afectos, no separarlo de las familias, todo esto, no dejar de tener la vida que teníamos, las relaciones que teníamos con los otros, que después ocurre muchas veces, algunos papás cuando nos decían, y dejamos de juntarnos con o de salir a para no tener problemas, porque terminamos discutiendo nosotros, que bueno, y esto tiene que ver con esto, con el inicio de nuestros niños en el seno familiar, el permitirle y el darles penitencia como cualquier otro niño. Eso es sexualidad también, cepillarnos los dientes, saber lo que es la higiene personal. Eso es sexualidad. Pero asimismo empieza esto de las angustias, los temores, cómo llegar a tal lugar, si sé que corre, que anda, que salta, que baja, que, y que la mirada y que, ¡ay, estos padres, cómo no agarran a ese chico! Entonces empieza todo esto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Teniendo en cuenta que esta familia, cuando nosotros como profesionales en esta área, en la área de la sexología, decimos que hay, o que deberíamos tener capaz también, ese lugarcito en el recibimiento de este niño, no solamente el pediatra y la enfermera que lo va a ayudar a cambiar, sino también ahí, un sexólogo o una psicóloga para el acompañamiento. Y no es solamente de decir, no, pero yo ya sabía que tenía síndrome de Down. Nosotros ya lo aceptamos. Bien, yo estoy acá por ustedes, pero no para que acepten a este niño ya. Yo sé que están felices, que están contentos, que están preparados. Los venimos a acompañar. Entonces, hablar de discapacidad es tener en cuenta todas las fortalezas que va a tener mi hijo con nuestro apoyo, con nuestras garantías y con todo el círculo de profesionales, etcétera, etcétera, que busquemos para que nos acompañe. Entonces, ¿qué obtenemos? Vínculos familiares más fortalecidos, tenemos mayor conocimiento, confianza, sabemos dónde preguntar, a quién preguntar. Empezamos a investigar y una aceptación social. Entonces eso cambia. Y ahí tendríamos. La familia anterior se encuentra con una problemática sexual cuando el adolescente ya empieza de alguna manera a expresarse sexualmente. En cambio en la otra hay salud sexual. Acompañamos como cualquier otro. Bueno, esto es un poco de lo que es la educación sexual integral, la aceptación de uno mismo con su propio valor, aún con sus limitaciones y diferencias, la que aprendan lo que es la diferencia entre lo público y lo privado, el cuidado del cuerpo, la prevención de los abusos, cuándo y con quién decir que no, las manifestaciones efectivas que son deseables y agradables, la necesidad de recibir y de dar afecto, la necesidad de establecer vínculos afectivos
que incluyan la intimidad corporal y sexual. El sentido crítico con respecto a los estímulos sexuales provenientes del exterior, eso es re importante, y no solamente para los niños o adolescentes con discapacidad, para todos. Sobre todo para decodificar correctamente los estímulos de los medios de comunicación, donde la sexualidad se presenta como un producto de venta y no en sus dimensiones reales como parte de la vida cotidiana, no en todos los centros de comunicación y los medios de comunicación. Las negaciones de los intereses y las manifestaciones sexuales y el no reconocimiento de sus derechos a elegir libremente formar pareja, tener hijos, ejercer una sexualidad libre y placentera y responsable, limitan las posibilidades reales de normalización e integración de estas personas y por ende de su autonomía. Por eso es tan, pero tan importante poder transitar al lado de ellos, desde los permisos, de incluso desde los fracasos, poder darles ese espacio. El niño con discapacidad, partiendo del espacio familiar, debe recorrer la trayectoria hacia la adultez, logrando la autonomía en un contexto de acercamiento y de apertura hacia el mundo externo. Esta es la única manera de lograr un camino certero y positivo hacia la salud sexual. Y esta es una frase que no es mía. El ciego no ve una mirada seductora. El sordo no susurra palabras cariñosas. El manco no acaricia un cuerpo con la mano. Y el deficiente mental no es el mejor amante. Pero el ciego sabrá cautivar con las palabras. El sordo mirar seduciendo con los gestos. El manco acariciar sabiamente con los labios. Y el deficiente mental, el amante más sincero. Gracias.